todos. Bienvenidos amigos de la India. Hoy vamos a hacer la 15ª sesión de la introducción general a los problemas de la humanidad. Con esta sesión, la primera parte de los problemas de los niños del mundo, vamos a finalizar los 6 problemas que el maestro tibetano en los años 30 del siglo pasado, 30-40, elaboró como problemas de la humanidad. Sin embargo, este estudiante ha elaborado una lista más amplia que la comenzaremos prácticamente el año que viene. La semana que viene no hablaremos de los niños del mundo, pero sí que haremos un pequeño test de comprensión de todo lo que hemos explicado en estas sesiones. Básicamente de los problemas que más nos deben de importar en estos tiempos: el capital, el trabajo y la ocupación, el problema de la unidad internacional, el problema de las minorías raciales y muy especialmente la rehabilitación psicológica de las naciones. Son problemas que nos deben de importar porque nosotros estamos en un mundo que afortunadamente cada vez, gracias a la tecnología, se ha vuelto más interdependiente. Pero en realidad quiero decir una cosa: no ha sido gracias a la tecnología. La tecnología ha acudido en ayuda del ser humano, de la conciencia humana, porque la conciencia humana, una parte de los seres humanos de este planeta, manifiestan una tímida conciencia interdependiente. Eso ha sido suficiente para invocar un tipo de devas acuarianos, devas en este caso uranianos concretamente, y estos devas han posibilitado que vengan a la Tierra unos conocimientos, una información que unas cuantas mentes privilegiadas, mentes de quinto rayo, han podido precipitar y nos han ofrecido la tecnología que en estos momentos conocemos, que nos parece el sumum del sumum porque es capaz de satisfacer estas necesidades que tenemos. Ahora bien, en el futuro esto será de otra manera. Vamos de camino de la síntesis y vamos camino de una reconversión total de la conciencia humana tal y como la conocemos. Pues bien, vamos a empezar con el tema. Aquí tenemos la filmina clásica, el mundo. La definición de los problemas sabemos que es una cuestión subjetiva y que tiene mucho que ver con la aceptación, en este caso la no aceptación de la ley de la justa retribución. Pensemos que llamamos problema a todo aquello que el ser humano no entiende. Y no lo entiende porque no quiere reconocer, no tenemos la suficiente capacidad interna, nuestra conciencia es lo suficientemente amplia para entender lo que significa la ley de la justa retribución. En Occidente tenemos la manía de considerarla en sentido negativo y despectivamente le denominamos ley del karma. Con lo cual estamos diciendo, bueno, es que me ha caído esto, esta es la dificultad que tengo, sin embargo eso es mentira. Lo que sí tenemos, evidentemente, es una oportunidad. ¿Cómo se manifiesta esa oportunidad? Pues reorientándonos, cambiando de orientación. Lo que pasa es que el ser humano, el adagio popular dice, que es capaz de tropezar una, dos, tres, cuatro ad infinitum en la misma piedra. ¿Por qué? Porque cuando se obceca en una línea determinada, no hay alternativa para él. ¿Qué debemos hacer? Pararnos, reflexionar, y entonces se dice la tradición esotérica, filosófica, metafísica, que otra puerta se abre. La puerta que se abre siempre es la puerta interior. Y esa puerta interior hace ver dónde está la puerta física que debemos atravesar para encontrar algo diferente. No somos capaces de hacerlo porque tenemos muchísimo miedo a hacer cambios. El problema tibetano dijo en los años 30 que el problema espiritual de todos los que todos enfrentamos era contrarrestar el odio e iniciar la nueva técnica de la voluntad, de la buena voluntad entrenada, ingeniosa, creadora y práctica. El tema de la buena voluntad prácticamente lo vamos a tocar siempre en cualquier trabajo de filosofía esotérica, de teosofía, de metafísica, una razón muy sencilla. Si el ser humano no cambia, no manifiesta amor, y la buena voluntad básicamente es amor, no podemos esperar ningún resultado. La única alternativa que tenemos a todo lo que sucede en el mundo, acordaos cuando tocamos el problema del trabajo y la rehabilitación psicológica de las naciones, que insistí tanto en el tema, y a nivel internacional, en el tema de la buena voluntad y en el tema del amor, aquellos países que tenían el segundo rayo manifestaban una línea determinada energética y una actuación consecuente con esa energía. Los que tenían el sexto rayo también lo manifestaban. Lo que pasa es que el sexto rayo, como se está batiendo en retirada, es decir, la era de Piscis se aparta, sin embargo la energía persiste, todavía está esa energía, lo que queda es cristalización.
y lo que necesitamos para evitar la cristalización y para disolverla es aplicar nada menos que la energía del segundo rayo. Pero resulta que el segundo rayo es difícil de entender porque los seres humanos tenemos la tendencia de dejarlo por debajo del diafragma, es decir, a nivel del plexo solar o de sacro, cuando el segundo rayo es el corazón. Prácticamente lo es todo en este sistema solar. Segundo rayo, amor, sabiduría. Mientras no haya eso en la Tierra no va a haber paz, no va a haber ninguna solución a los problemas. Y no olvidemos esto, Occidente y Oriente somos iguales, pero al mismo tiempo somos diferentes. Pensemos una cosa, compartimos el cuarto rayo. En Occidente lo tenemos como personalidad y en Oriente lo tienen como alma. En Occidente tenemos un segundo rayo de alma que se está viendo. La Unión Europea y todos los tratados internacionales, Naciones Unidas, Nación Occidente, responden al patrón del segundo rayo. Y Oriente nos aporta, ¿qué nos aporta el cuarto rayo? La búsqueda del equilibrio a través del conflicto. ¿Por qué todas las filosofías esotéricas han venido de Oriente, el cristianismo incluido? Porque sabéis muy bien que Palestina es Oriente, no es el lejano Oriente, pero además el nazareno se sabe que fue instruido por unos maestros esenios que provenían nada menos que de la enseñanza budista. Por lo tanto, esto es Oriente. Es decir, ese alma anda buscando a través de la actividad inteligente la búsqueda del equilibrio. El mito de Escorpio resumido en dos palabras. Problema de los niños del mundo. Todo aquello que se vivencia en los primeros 7 años de vida, se lo dicen los psicólogos, nos acompañará el resto de la existencia. ¿Y por qué? Pues que los 7 primeros años, sabéis que los niños son encantadores, todos, los primeros 7 años. Algunos a los 4 o los 5 ya empiezan a aparecer sus tendencias personales, las escandas de la filosofía budista, y los niños ya no son tan encantadores. ¿Por qué? Pues porque la mónada está ahí detrás y quiere manifestarse en la encarnación y se agarra como sea. Pero cuando empieza a salir el karma, cuando ese alma empieza a manifestar su parte karmática, empiezan a salir unos aspectos en los niños que si uno tiene un poquito de perspicacia, que no son estos padres o abuelos o madrinas, padrinos que están completamente embobados con el crío y han perdido el entendimiento y no se dan cuenta del niño de lo que tiene, pues realmente, si uno es un poquito perspicaz, le va a haber unas tendencias a los críos de pequeños que cuando pasa el tiempo se van desarrollando. Tendencias que no voy a juzgar, pero sí que van a indicar por dónde va a ir ese alma a través de su existencia. Eso no es una losa, ni mucho menos, sino que es la constatación de que necesitamos manifestar una energía, pero desde el mismo momento. Lo que suele suceder a veces es que en los primeros años de la vida se manifiesta mejor alguna tendencia que está reflejada en el signo lunar, donde esté la luna. Pudiera ser eso. Pero con el tiempo, llegaremos a manifestar el alma. Pero para manifestar el alma del todo, debemos llegar a los últimos septenatos, a los importantes. Es decir, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. A partir de ahí, a lo mejor en el quinto, en el sexto y en el séptimo, sobre todo sobre los 50 años, si hemos hecho las cosas bien, el alma empieza a decir, aquí estoy yo. Si estamos dentro del camino espiritual, todavía mucho más. No habrá esperanza para el mundo futuro si la humanidad no acepta la realidad divina, aunque rechace la teología, que reconoce la presencia del Cristo viviente y las interpretaciones formuladas por el hombre sobre él y su mensaje, y que pone el énfasis sobre la autoridad del alma humana. Bien, este pasaje que habla del Cristo no se refiere para nada al Cristo, aunque es el maestro tibetano que lo dice. Vamos a dejarnos la idea de ese Cristo histórico que todos conocemos. Aquí de lo que se trata es de desarrollar la conciencia crística, es decir, ese principio de síntesis entre el mundo superior y el mundo inferior. Cuando este punto, este antakarana, está construido entre la mente superior y la mente concreta, realmente podemos decir que ya somos conscientes de la existencia del alma. No es que contradicción, si precisamente el alma está ahí para ser consciente de esos peros. El alma hace de intermediario. Nosotros valoraremos el papel que ha desempeñado el alma en nuestra evolución en la medida en que empecemos a trascender ese punto de vista. En la medida en que nos apartemos de esa dependencia. Si somos capaces de poder tener esa amplitud, esa síntesis, esa visión interna, quiere decir que la conciencia crística, con el nombre que deseemos denominarla, está en nosotros. Y si eso existe, la percepción de la humanidad y del tema que vamos a tocar hoy, los niños del mundo, se va a tener una visión completamente distinta.
teniendo en cuenta que el problema que vamos a tocar tímidamente nada más es un problema que a lo mejor para interpretarlo necesitaríamos practicar una dosis de humildad y olvidarnos un poco de los espejismos que en nuestra infancia generamos, fruto de nuestro propio karma, evidentemente, fruto del ambiente en que nos desarrollamos y muy especialmente fruto de los espejismos que traíamos en las vidas pasadas. Vamos a continuar. Esto es mío. La infancia, como todos sabemos, supone la etapa más compleja de la manifestación kármica. La educación debería basarse en valores de desarrollo de conciencia, sin fomentar la lucha competitiva para conseguir resultados y fomentando en todo momento la autosuperación, desarrollando en el niño el espíritu interdependiente. Esto es un tema que, bueno, que este estudiante considera que estas, no sé si son una, dos, tres, cuatro, cinco afirmaciones, pues pueden aportar un punto de vista, iniciar un debate, una reflexión. Seguramente que habrá otras. En el fondo, lo que pretendo con esto es que sí que debemos tener de todo, pero sobre todo la conciencia interdependiente y no competir con los demás, porque eso es llevarnos a la guerra, llevarnos a la autodestrucción, pero no practicar nunca el espíritu de la queja, el espíritu de la conmiseración, sino superarnos, autosuperarnos continuamente, pero como un reto, como un desafío nuestro para servir mejor a los demás, porque la conciencia acuariana es servir a la humanidad, no servirse de la humanidad como pasó en Piscis. Continuamos. El conocimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, afirmo, debería ser también una de las bases de la educación de los niños y de los jóvenes en el mundo. ¿Por qué lo digo? Porque si reempezamos a enseñar los valores de la humanidad que esta Declaración Universal de Derechos Humanos manifiesta, muchos de los traumas que estamos viendo, de la violencia que vemos de minoría contra las minorías raciales, estaría superada. ¿Por qué lo afirmo? Porque veo, constato continuamente que todos los ataques que tienen las minorías raciales o la gente que sigue otra religión, tiene otra cultura, otra orientación sexual, por ejemplo, están fundados en que no hay un conocimiento detallado de la ley, de esa Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero hay que hacer una afirmación. La famosa Declaración de Derechos Humanos obedece a la manifestación de un principio crístico en una parte de la humanidad. Si ese principio crístico no hubiera estado manifestado, Naciones Unidas no existiría, ni menos aún la Declaración Universal de Derechos Humanos y la otra de UNICEF, la Declaración y de UNESCO, Declaración Universal de Derechos del Niño, que existe, es otra declaración, que ya hablaremos más adelante en otra charla. Pero lo importante es que tengamos en cuenta que es fruto del desarrollo de la conciencia, de la manifestación del alma, por parte de una parte de la humanidad que considera que debe trabajar a favor de la infancia. ¿Por qué? Lo que nos pasa en los primeros años de la vida nos acompaña, para bien o para mal. Si habéis conocido niños que han vivido en familias desestructuradas, tienen unas carencias afectivas, unos problemas psicológicos determinados. Puede que en un momento dado de su evolución los superen. Otros han tenido un exceso de protección y no han sido capaces de actuar por sí mismos. Han estado continuamente dentro de un cascarón lleno de algodones y no saben enfrentarse a la vida. Parte del problema que tiene mucha gente en estos momentos, gente joven, de menos de 20 años, que acaban teniendo depresiones, que van al psicólogo, etcétera, etcétera, cuando hace 30 años o 40 eso no existía, es porque en su infancia han sido sobreprotegidos. No se les ha dejado hacer nada, prácticamente por sí solos. Y lo que debe hacer un niño, que para algo tenemos el quinto rayo, es investigar por uno mismo. ¿Cómo? Pues desde meter el dedo en un enchufe a cruzar la calle sin mirar el semáforo. ¿Por qué? Porque estas actitudes que los mayores tienen tendencia a reprimir continuamente son las que realmente, si hay una posterior reflexión, son las que realmente permiten elevar la conciencia. Si eso no existe, prácticamente la conciencia no va a evolucionar. Por lo tanto, cuidado con la sobreprotección, cuidado con no dejar que salga esa tendencia de los críos que a veces nos molesta, hay muchas personas que no las aceptan y los quieren dirigir, los quieren reconducir como el alfarero hace con el barro. Sí, de acuerdo, pero ojo lo que moldeamos. Vamos a moldear aquello que tenemos nosotros dentro, pero no es lo que ese alma necesita para manifestarse. ¿Continuamos?
Los problemas materiales dejan un pozo en la conciencia infantil que puede superarse. Ahora bien, la falta de amor, de comprensión y de expresión de la conciencia infantil acaban afectando a toda la encarnación. Personalmente me identifico con esta afirmación. Muchos de los grandes tiranos que hemos tenido en la vida y en el mundo son personas que se sabe por sus biografías que han sido unas personas frustradas, amargadas, incluso algunos han sufrido abusos de todo tipo en la más tierna infancia. ¿Y qué ha pasado después? Hay unas tendencias kármicas, evidentemente. No olvidemos que quien padece durante mucho tiempo un estado de acoso, de sufrimiento, de tortura, eso no es gratuito. Aquí hablamos de filosofía esotérica, de metafísica, de teosofía. No hablamos de las cosas de la calle, por lo menos, al menos, con los valores de la calle. Sabemos que hay una ley de justa retribución y aquello que nos sucede tiene un porqué, tiene una razón, tiene una causa. Desgraciadamente, para la gran mayoría es desconocida, pero lo que se nos enseñó desde el principio era que si investigábamos, practicábamos el silencio, analizábamos el porqué de la situación y la aceptábamos en el sentido de no ir en contra de ella, sino de evadirnos emocionalmente, llegaría un momento que entenderíamos el porqué nos ha sucedido eso. Eso se predicó en tiempos de Buda, en tiempos de Confucio, de Lao Tse, y es plenamente vigente, plenamente vigente. Este problema, el de los niños del mundo, es sin excepción el más urgente que enfrenta hoy la humanidad. El futuro de la raza humana, de la humanidad, está en manos de la juventud de todas partes. Nuestra responsabilidad es grande y nuestra oportunidad es excepcional. Esto lo dijo el tibetano en los años 30 y, francamente, a mi modo de ver, todavía tiene una vigencia increíble. Increíble en el sentido de que nos toca vivenciar ese proceso y tenemos, todo cualquier ser humano, una responsabilidad muy grande a favor de esas almas que intentan manifestarse en un vehículo, que hay que decirlo claramente, que no pueden controlar. Todos tenemos mucho miedo a la muerte, todos. Pues decimos, caramba, me dejo todo lo que tengo, es verdad. Todos los ahorros de tu vida se quedan aquí. Pero es mentira, te llevas la síntesis de todo lo que has aprendido. Y esa síntesis de lo que has aprendido, es decir, de la esencia última, eso te va a servir para construir una personalidad futura en la siguiente encarnación. Por lo tanto, no pierdes nada. ¿Qué pierdes? Lo temporario, lo material, lo que está tocado por el karma. Sin embargo, los valores, eso persiste, tanto en un sentido como en otro. Y cuando volvemos a nacer, lo volvemos a tener. Por eso se dice, ¿cómo va a ser la siguiente encarnación? ¿Cómo ha sido esta? ¿Y esta cómo es? Pues como fue la anterior. En el sentido de que no hay cambios radicales si no hay un trabajo que previamente provoque ese cambio. Si no hacemos nada por cambiar, no tenemos derecho a recibir ningún tributo, ningún cambio. Por lo tanto, no nos queda más remedio que aplicar nuestra elección y orientarnos a un cambio. Los niños son los progenitores de las futuras generaciones y los técnicos, es decir, las personas formadas académicamente, deben complementar la nueva civilización. Lo que hagamos por y para la juventud tiene enorme importancia en sus implicaciones. Aquí os he puesto los libritos porque entiendo que el mundo académico, el mundo de la enseñanza, la educación, tiene muchísimo que aportar para desarrollar nada menos que esa conciencia cívica, esa conciencia interdependiente que he querido reflejar en este globo terráqueo. Porque todo lo que hagamos en el camino, todo lo que hagamos en la nueva era, es a favor de la raza humana, a favor de toda la humanidad. Si no somos capaces de esto, planteémonos qué hacemos en el mundo espiritual, en el mundo metafísico, esotérico, teosófico, o como se le quiera denominar. Todo lo que hacemos, las meditaciones diarias, el estudio diario, las charlas diarias, es a favor de la humanidad. Si esto no lo vemos así, pues a mi modo de ver tenemos un pequeñito problema. Sin embargo, recordemos que los sueños y las esperanzas visionarias y místicas, la expectativa y la formulación de planes teóricos altamente organizados, son útiles hasta donde indican interés, sentido de responsabilidad y posibles objetivos, pero son de escasa importancia en toda empresa eficaz y transitoria, a no ser que haya plena comprensión del problema y posibilidades inmediatas. Además, de la voluntad de cumplir esos compromisos que prepararán el terreno para el éxito del trabajo futuro, que es mayormente el de la educación.
Cuando hablamos la semana pasada del signo de Sagitario, hablamos que el tema de los idealistas del mundo. Todos los planes educativos de la humanidad pretenden desarrollar lo mejor del mundo, pero hay que ser honestos, casi ninguno lo cumple. Generalmente, cuando la educación está en manos de un organismo orientado religiosamente o políticamente, lo que acaba transmitiendo son los valores de ese movimiento. Lo que se nos ha inculcado en las últimas décadas en la educación nuestra, aparte de los valores religiosos propios de este país por su ascendencia del sexto rayo, ha sido ni más ni menos que el culto al cuerpo allá la competitividad, sobre todo buscar el mejor, el más preparado intelectualmente. Sin embargo, el mejor preparado intelectualmente no quiere decir que sea capaz de manifestar el alma y mucho menos, de aceptar su problema emocional. Es decir, no se nos ha enseñado a ser inteligentes, a adaptarnos a las circunstancias y mucho menos a adaptarnos a nuestro campo emocional, a toda esa forma de administrar las reacciones de la personalidad, lo que me gusta, lo que no me gusta, nuestros estados anímicos, etcétera, etcétera. Eso se consideraba, en la época en que este estudiante era joven, que se consideraba como un poco menos como un pecado tocar ese tema. Sin embargo, lo que se ha visto a lo largo de los años, de las décadas, es que es necesario incidir en eso. Es necesario comprender que los seres humanos tenemos una parte que necesita manifestarse tarde o temprano. Así como el agua acaba saliendo por debajo de las piedras si hay una mala canalización, el mundo emocional acaba haciendo exactamente lo mismo. Es preferible tener saneados los conductos, tener saneadas las cañerías, que no que acabe provocando un reventón. Y si provoca una crisis de este tipo, ya nos podemos preparar para un cambio. Es un tiempo como perdido, como una frustración. Pues es preferible antes canalizarlo y ver hasta dónde somos capaces de llegar. Pero todo esto es fruto de una sociedad que básicamente, dirigida a la era de Piscis, no olvidemos que los guerreros de la humanidad, todos, han tenido la energía sagitariana en alguna parte, todos han tenido también el ideal cristiano de acercarse a la divinidad a través de una especie de culto al idealismo, la devoción, y generalmente, ¿qué han hecho? Coger la espada, no la de la inteligencia, no la de la discriminación, sino la espada metal, la espada física, y con ello discernir. ¿Pero cómo lo han hecho? Cortando cabezas. Es decir, han utilizado la violencia para imponer su ideal. No olvidemos que Marte tiene mucho que ver en eso. El sexto rayo que caracteriza a Marte, sabemos muy bien la función que tiene. Como el primer rayo entra por el signo de Aries, y Aries está regido a nivel externo por el signo de Marte, por el planeta Marte, perdón, ¿qué pasa? Que esa energía, ¿a qué conduce? A la guerra, al conflicto. Pero eso es común a toda la humanidad. Es una etapa de conciencia infantil, decimos. Estamos viviendo una humanidad infantil, ¿de acuerdo? Yo lo reconozco. Pero a mí la gente que me quiere vender un ideal de conciencia maravilloso, pero los pies no están en tierra y yo no veo los cambios en ellos, prácticamente no me puedo fiar mucho. Porque vendedores han habido muchos a lo largo de la historia. Pero han sido muy pocos los que hayan hecho cambios reales. Y además, un cambio en la humanidad, para que arregle de verdad, necesita muchas y muchas generaciones trabajando en él. Y el ser humano se caracteriza por una cosa. Empieza algo, es muy emocional, muy emotivo. Empieza un trabajo, no hay resultado, se cansa los dos días. La televisión es un ejemplo claro. Continuamente modas, productos nuevos, es el mismo producto de siempre con un envase nuevo. ¿Por qué? Pues porque la gente se cansa de ver el mismo envase, nada más. Le importa muy poco el contenido. Yo hace años, en una clase, nos explicaron que el mundo de unos famosos detergentes españoles, vamos a decir el nombre, que se veían obligados a cambiar el envase porque la gente, según las encuestas, se cansaba. Les metían el mismo producto, nos han metido el mismo producto con otro nombre, con otro envoltorio y hemos comprado más. Mira, es nuevo. Es mentira, es el mismo. Lo podéis preguntar y se sigue haciendo. ¿Por qué? Pues porque el ser humano es profundamente infantil. Hasta ahora se ha hecho muy poco para relacionar las necesidades del futuro y los actuales métodos de educación, los cuales, evidentemente, han fracasado en preparar a la humanidad para un vivir cooperativo y exitoso. Tampoco han presentado los nuevos aspectos del entrenamiento mental, ni han establecido vínculos científicos, ni han hecho grandes esfuerzos para correlacionar lo mejor de los métodos actuales, pues no todos son malos, con los futuros métodos para la evolución de la juventud del mundo, a fin de enfrentar una nueva civilización que inevitablemente está en camino.
La educación del que hemos recibido no ha sido capaz de evitar las guerras porque precisamente no ha incidido nunca en la búsqueda, no de la eliminación del conflicto, no de la paz. Vamos a olvidarnos de la paz. La paz vendrá cuando la justicia predomine en el mundo. Si por paz entendemos ausencia de conflicto, nos equivocamos. Eso es un ideal cristiano. El ideal acuariano es vivenciar el conflicto, pero hacerlo de manera armónica. Hay una guerra en el mundo, de acuerdo, contente las emociones tuyas y no vayas mentalmente atacando. No utilices, no eches fuego al fuego, leña al fuego, porque lo que vamos a tener es un problema mucho mayor. Y tampoco es dar la espalda al conflicto. Hay mucha gente que tiene miedo al conflicto porque pierde su supuesta estabilidad emocional. Y quiero decir una cosa, si uno en un conflicto mundial sufre, alguna cosa tiene dentro que todavía le aleja de esa estabilidad que pretende. Hay gente que cree que siendo pacifista va a conseguir un estado de equilibrio maravilloso. Y no es así. El pacifista debe tener los pies en la tierra y saber que el problema existe. Otra cosa es que uno quiera alimentar o no ese conflicto. Pero no olvidemos una cosa tampoco. Desde aquí, desde nuestro punto de trabajo, nuestro punto de actividad, podemos alimentar o no alimentar un conflicto que haya en cualquier parte del mundo. Y esto a veces lo olvidamos. Tenemos más poder del que nos imaginamos todos. Hasta ahora, los idealistas visionarios han luchado contra los actuales métodos de enseñanza establecidos. Pero la falta del espíritu práctico y la negación a la contemporalización han retardado el proceso y la humanidad ha pagado el precio. Mucha teoría, pero poca puesta en práctica. Y pocas ganas de mezclarse con todo aquello que supuestamente va o está en contra de lo que uno pretende afirmar. ¿Qué creemos? ¿Que vamos a pasar el rastrillo, tirar todo lo que hay y construir algo nuevo, como pretende el primer rayo? Si hacemos eso, que sepamos, todavía no hay amor en la Tierra, tenemos un conflicto mundial, una guerra. Eso lo intentó aquel señor de Alemania. ¿Y qué pasó? Todos sabemos lo que sucedió. No se puede hacer. Aquí también lo intentaron y tampoco se consiguió. Y en ninguna parte del mundo se ha conseguido. Todo el idealista, si no se adapta a las circunstancias y no entra en contacto con lo que realmente existe, no contemporiza, evidentemente está condenado al fracaso. Todos. Ha llegado el día, dice Descartes, en el que el místico práctico y el hombre de gran desarrollo mental y visión espiritual deberán ocupar su lugar proporcionando ese entrenamiento que permitirá a la juventud de todas las naciones integrarse exitosamente en el panorama mundial. Ojalá tuviéramos más místicos prácticos y tuviéramos más intelectuados e intelectuales abocados al bien general, al bien de la humanidad, no al bien particular. Ojalá tuviéramos mucha más gente así. Y esto es una cosa muy importante porque lo hemos tocado varias veces, la semana pasada también lo tocamos cuando hablamos del rayo de nuestro de España y cuando hablamos del signo de Sagitario, la semana pasada también. Si la educación estuviera en manos de la buena iglesia, implicaría un desastre. ¿Por qué? Cualquier iglesia, esto lo estamos viendo precisamente en estos momentos en Oriente Medio, la orientación que se da en determinadas escuelas religiosas, tanto de un bando como de otro, acaba configurando los conflictos que vienen después. Los acaba alimentando. La gente que va a estos sitios, como la gente que ha ido en países católicos o protestantes a los seminarios, a las escuelas, de ellos, ¿cómo han salido? ¿Con qué ideas? Han salido con unas ideas mesiánicas, la mayoría de ellos. De ahí han salido los grandes idealistas y también, ¿por qué no?, todos los incendiarios que hemos conocido en la humanidad, todos los anticlericales, de un lado o de otro, han salido de ahí. Porque la energía del sexto rayo, sabéis que facilita esto. De un extremo a otro, no hay punto medio. El problema de estas energías, cuando no se evidencian, cuando falta amor, es que acabamos yendo de un extremo al otro. Y aquí en la piel del toro tenemos mucho que hablar del tema. Esto es lo más importante para este estudiante de toda la clase. La educación es una empresa profundamente espiritual, concierne al hombre, al entero hombre e incluye su espíritu divino. De la forma que os lo he puesto, he escogido deliberadamente un mar azul, a la izquierda un sol que sale. ¿Por qué? En el ascendente, en la carta, que es a la izquierda, ¿no? ¿Y qué he puesto? Me he alejado de los signos místicos, ¿eh?
Unas herramientas. He puesto una herramienta. Inteligencia. Quinto rayo. Quiero más cosas prácticas. No idealismos que nos sobran. Y de ese camino nos va a llegar nada menos que la llave para alcanzar el mundo superior. Porque ahí está, el color verde lo tengo ahí. ¿Y por qué el campo emocional? Porque tenemos la tendencia innata a ser visionarios. Sí que es un signo de fuego, Sagitario, lo sabemos muy bien. Pero ¿cómo vivenciamos esa energía? A nivel acuoso, a nivel cristiano. Si tuviéramos más amor, ¿qué dice la teosofía en cosmogénesis? Al principio el Espíritu Divino volaba sobre las aguas, ¿no? El famoso la, estaba mirando, volteando por las aguas de la creación. La materia, el Mula Prakriti, famoso de la teosofía, la materia prístina en la cual el Espíritu Divino encarnó. Pues bien, el campo emocional es el campo de toda la humanidad. Superar la era de Piscis, pero dejémonos de idealismos a lo práctico. ¿Por qué apretar tornillos? Porque son cosas concretas. Porque son cosas elaboradas con la mente y con las manos. Dejémonos de crear mundos artificiales. Tengamos los pies en tierra. Esto es tan válido para gente que hace medicina, filosofía, física cuántica o cualquier especialidad. O se prepara para hacer un deporte determinado. En un centro de alto rendimiento. ¿Por qué siempre los pies en tierra? Y cuidado porque ese método existe, ¿eh? Todo el mundo aplica el método científico. En cualquier escuela, universidad, empresa. Es decir, si no hay resultados, busco otra alternativa. Pues cojámoslo, porque es que no hay otra. Si continuamos filosofando y más, y más, y más, y dejamos el pragmatismo de lado, jamás encontraremos la llave que nos va a abrir el mundo superior. Y fíjate dónde está. Está ahí, está ahí. Es el campo de la materia, delante del alma. Bien, llegamos a las preguntas, las vamos a leer. Cuando hayamos leído todo, repartimos y cortamos la grabación. Preguntas individuales. Primera, ¿los niños del mundo constituyen un problema? ¿Por qué es tan compleja la infancia? Tercera, ¿es cierto que los problemas de los niños tienen que ver con su karma personal? Cuarto, ¿qué acciones prácticas realizamos para ayudar a los niños del mundo? Cinco, ¿todos hemos sido niños? Sexta, ¿cómo nos fue la infancia? Pasamos a las grupales. Primera, ¿el acercamiento al alma nos habla de la aceptación de la infancia? Dos, ¿por qué dramatizamos tanto con esa etapa de la vida? Tres, ¿es cierto que una infancia carente de amor acaba generando traumas y conflictos? Cuarto, ¿cómo educar a los niños? Quinta, ¿diciéndoles lo que está bien o no? Sexta, o dejándoles que satisfagan sus apetitos. Pues bien, muchas gracias por vuestra atención. Nos vamos a volver a ver el viernes que viene, 19 de diciembre de 2014, con la 16ª sesión de los problemas a la humanidad. Y vamos a hacer un 3 de comprensión sobre los problemas expuestos, que no va a entrar este, ¿eh? Este de las minorías de los niños del mundo, no. Entrará los anteriores. Y, como de costumbre, nuestro mantra visual, como es de los niños, pues bueno, sabéis que está todo esto, pero cuidado, porque aquí ya esta vez sí que lo he puesto claro, el demiurgo, he puesto a ese espíritu creador. ¿Por qué? Pues porque eso lo vemos todo, todo, absolutamente todo, aunque tengamos una mente de rayo impar, tengamos un quinto rayo que si no ve y no toque y no toque, no crea, no cree, pero pensemos por una vez más que la mente tiene el primero, el cuarto y el quinto rayo. Utilicémoslos siempre. Así que muchas gracias y hasta la semana que viene.